Ustedes no saben lo que pasa por mi mente. Soy subcial Mesón Carabajal, soy de la Escuela de Subcial de Córdoba. Estuve en la primera brigada aérea toda mi vida. He volado Hércules 330 durante 17 años. He llegado a ser profesor, instructor e inspector de vuelo. En el año 82, ayer para nosotros los veteranos de guerra, el comandante de la nave, que era el extinto Comodoro Beltramone, hizo el primer vuelo y él eligió su tripulación, en los cuales tuve el privilegio de haber sido elegido por él. Yo en esa época era encargado de una compañía. Algo había en el aire, pero no sabíamos bien de qué se trataba. Alrededor de las 4:30 de la tarde fui citado al escuadrón 630 y el jefe de escuadrón me puso en conocimiento de que había sido elegido para el primer vuelo y la misión era esa, recuperar nuestras islas para el patrimonio nacional. Y me dio la orden de cambiarme inmediatamente para salir en vuelo ese mismo día. Yo recuerdo que cuando salí del escuadrón me dice que pase por lo que era supervivencia, estaba el subcial Martínez, que en paz descanse, y me dice, avísele que no se olvide de llevar la bandera. Cuando fui a ver a Martínez me dice sí, y abrió una bandera, desplegó una bandera bastante grande, enorme, una hermosa bandera argentina, y me dice, esta vamos a llevar. El desembarco del 2 de abril, puedo recordar que nosotros salimos de Comodoro Rivadavia alrededor de las 5 de la mañana rumbo a nuestras queridas Islas Malvinas, y en un vuelo normal de 7-8 mil metros de altura, un vuelo directo de Comodoro a Malvinas, y tuvimos que orbitar llegando a las islas porque se estaba combatiendo, ya había llegado parte de la Armada y el Regimiento 25 con Zainel Din a la cabeza, y en un momento determinado aterrizamos con la rampa y la puerta abierta del avión, las dos puertas de paracaidistas, en las cuales colocamos dos ametralladoras, una en cada puerta, que estaba el subcial Martínez y el subcial Barro en la otra, dos más, para defender el avión en caso de ataque. Y bueno, y así nos tiramos y aterrizamos. Una vez asegurado el avión, nos dirigimos a la plataforma para poder descargar los vehículos y la gente que llevábamos, y allí ya vimos flamear nuestra bandera. Ya las Islas Malvinas eran nuevamente nuestras. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, había gente de civil esperándonos, pero igual formamos a un costado del avión y se desplegó una bandera británica, que en realidad esa bandera la trajo el subcial Resic, que era mecánico. Y la bandera que trajo el Comodoro Mela, que era el navegador de ese vuelo, es la bandera principal, la que ellos izaban ahí en el aeropuerto. Esa bandera, después el Comodoro Mela la donó y se encuentra en este momento en la sala histórica de la Escuela de Aviación para honra y guarda de los cadetes, para que nunca se olvide la gesta y lo que hizo la fuerza. Es decir, que sientan el peso de la mochila que le dejamos a todos los jóvenes que vienen detrás de nosotros. El mensaje que puedo darle a mis camaradas, a mis compañeros de la turba, del aire y del mar, es: estamos unidos, nos unió Malvinas, nos unió la gesta histórica de Malvinas, hemos recuperado después de casi 150 años lo que nos pertenece, lo que nos había sido arrebatado aquel 3 de enero de 1834 por la fuerza, y nosotros la recuperamos para nuestro patrimonio. El mensaje es: no nos olvidamos nunca y estamos todos unidos en el mismo abrazo.